Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén contentos y agradecidos con nuestro Dios por un día más que nos regala. Hoy es 6 de enero y comparto con ustedes el devocional que se titula Alguien que nos comprenda totalmente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, del 1 al 4. ¿Por qué la gente recurre a un consejero espiritual o a un psicólogo? Una de las razones más importantes es porque queremos que alguien nos comprenda y comprendernos a nosotros mismos. Y sentimos que eso necesita un análisis profundo de nuestra vida, de nuestros más íntimos y ocultos pensamientos y sentimientos. Sentimos la necesidad de que haya alguien suficientemente sabio que nos conozca de manera plena, acabada, pero amorosa. En otras palabras, nuestra mente y corazón necesitan que exista Dios. En el texto de hoy, David prorrumpe en un canto de adoración y gratitud a Dios por ese conocimiento profundo y completo que él tiene de su vida. Y en los versículos 14 al 16 da la razón de que esto sea así. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. David se siente seguro del conocimiento y la comprensión plena que Dios tiene de su persona y de su vida, porque sabe que Él es su creador, aquel que lo formó en el vientre de su madre, mediante un mecanismo diseñado por la sabiduría infinita de acuerdo con un plan. Además, es quien ha acompañado su existencia y ha sido testigo amoroso de su accidentada historia y de los intrincados laberintos de su corazón. Acude hoy a Dios, llevándole todos tus traumas, conflictos, angustias, penas y dolores, aún todas tus maldades y miserias. Él ya lo conoce todo. No necesitas disimular ante Él, porque te ama con un amor insondable, pues eres una obra maestra de su amor creador. Oremos. Amoroso Dios, muchas gracias por tu amor infinito. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Queremos venir a ti y descansar en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que este día sea un día lleno de bendiciones, recordando que tenemos un Creador que nos ama y que siempre estará a nuestro lado. Te espero mañana aquí en reflexionesmatinales.com. Reflexionesmatinales.com